Hola, bienvenidos a una nueva lección. Yo soy profesor Benny, tu profesor de español. El tema de hoy es el pretérito perfecto. Por favor, mucha atención. Pedro y Carlos hablan. Yo vivo en Colombia. Hablo español. ¿Comprendes tú muy bien el español? Sí, yo comprendo muy bien el español. Hoy he hablado español con el profesor. He hablado es el pretérito perfecto, el tema de hoy. Vamos a ver. En la clase de hoy conjugamos los verbos regulares en el pretérito perfecto. Ahora leemos el diálogo. Carlos, hoy yo he hablado con el profesor. ¿Has hablado tú también con el profesor hoy? Pedro, sí, claro. Yo he comprendido muy bien al profesor. Carlos, qué bueno. ¿Has vivido en Venezuela? Pedro, no, nunca he vivido en Venezuela. Ahora miramos los verbos en el diálogo. He hablado. ¿Has hablado? He comprendido, has vivido, he vivido. Estas son formas del pretérito perfecto. El pretérito perfecto formamos con una combinación de uno, una forma del verbo haber, por ejemplo, he más Dos, el participio. Por ejemplo, hablado. Haber y el participio. Ahora observamos haber. El verbo haber es irregular en el presente de indicativo. Miramos las formas ahora muy bien. Yo he, tú has. Él, ella, usted, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. Esta es la conjugación del verbo haber en el presente de indicativo. Ahora observamos el participio. ¿Cómo formamos el participio? Verbos regulares terminados en AR, la terminación del participio es ADO. Por ejemplo, hablar, el participio es hablado. Verbos regulares terminados en ER o IR, la terminación del participio es IDO. Ejemplo, comprender, el participio es comprendido. Vivir, el participio es vivido. Repito otra vez, el pretérito perfecto formamos con una combinación del verbo haber y el participio del verbo. A practicar. ¿Cuál es el pretérito perfecto de estos verbos? Tú cantar. Muy bien. Has cantado. Ellas comer. ¿Cuál es el pretérito perfecto? Ellas han comido. Muy bien. Nosotros y tener. ¿Cuál es el pretérito perfecto de este verbo? Hemos tenido. Y número cuatro, yo decidir. Es he decidido. Ahora repasamos el pretérito perfecto. Ojo, el pretérito perfecto formamos la combinación haber más el participio. Miramos haber Mira, el verbo haber es irregular. Yo, he, tú, has, él, ella, usted, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Y el participio. Los verbos terminados en ar, el participio es ado. Los verbos terminados en er, ir, el participio es ido. Ahora unos ejemplos. Han cantado una canción bonita. Ellos, ellas o ustedes han cantado una canción bonita ejemplo número 2 hemos comido una torta deliciosa nosotros hemos comido una torta deliciosa ahora hacemos un ejercicio escoge la forma correcta del verbo en el pretérito perfecto de eso está en la descripción de este video, con el corrección ¡Buena suerte! Esto fue la clase de hoy. Muchas gracias por la atención. El tema de hoy fue el pretérito perfecto. Hasta la próxima vez. Adiós.